Em cũng chỉ cần một chút hơi ấm của anh. But that's enough, you're out of moves, it's over tonight. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos nuestro tercer examen. La temática de este vlog va a ser, os venís conmigo al día del examen, así veis cómo es un día de examen conmigo, y os vais a quedar conmigo después del examen. O sea, la temática general va a ser qué hago el día que tengo un examen, porque yo nunca estudio cuando hago un examen, ya tenga el examen a las 9 de la mañana o lo tenga a las 5 de la tarde, o sea, lo que me quede de día, me lo voy a dar siempre libre. Entonces, pues cuando salga del examen, os venís conmigo esa tarde para que veáis un poco lo que hago. Y nada, examen de hoy, vale, son las 9 de la mañana. Los días de examen, lo primero que me gusta hacer nada más me levanto es ducharme y ya como estar preparada. Solo me tengo que cambiar de ropa, ¿vale? Entonces tengo como toda la mañana para estudiar, comer y luego ya me cambio de ropa y me voy. El examen de hoy es legal y me falta una práctica por imprimir, pero literal es esto. Es la asignatura más corta del cuatri, son solo 20 temas y las prácticas correspondientes. Entonces es como que estoy tranquila porque realmente es poca materia. Lo que pasa es que no he estudiado mucho porque al final el siguiente examen es el que más miedo me daba. Entonces en Navidad pues he ido subrayando como un tema, dos temas cuando me ponía ese día y estudié igual un día sí, un día no, para tenerlo subrayado. Y cuando ya llegó Reyes, pues a partir de ese día he estudiado sobre legal. El día 7 estudié la mitad de los temas, o sea, 10 temas. El día 8 la otra mitad y ayer quise hacer repaso de todos. Hay algunos que no llegué a repasar, así que esta mañana quiero repasarlos. Yo confío en que va a ser un examen asequible, o sea que si preguntan conceptos básicos, muy bien. Lo que pasa es que se pueden pasar. Pero aunque hubiera estudiado más, no me lo sabría mejor. O sea, yo lo que me tengo que saber me lo sé. Y lo que no me he estudiado pues son cosas que no creo que vayan a entrar. Porque me parecen como demasiado específicas de derecho. Ahora lo que voy a hacer es desayunar, que son las 9:05. Y luego ya pues para y media o así me pongo a estudiar hasta la 1:15. Y luego ya como, me preparo y me voy al examen. Perdón, no sé si lo he dicho, la asignatura es Medicina Legal y Forense. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Se me está pasando súper rápido esta época de exámenes. En plan, Navidad ha volado y ya está, me han quedado este y una semana más y fuera. Estoy en muy buen mood estos exámenes, la verdad. Nunca he estado como de tan buen mood. Ya son las 2, o sea que tengo que salir de casa. Ya he comido, he repasado, bueno, me voy ya porque eso, o sea, tengo prisa. Pero no estoy nerviosa porque tengo ganas de quitármelo. Después os cuento. Ya hemos salido del examen, bueno, no, es bastante más tarde, en plan, son las 7 menos 10. El examen duraba hora y media, así que a las 4 y media ya hemos salido. Pero había quedado para tomar un café, así que nada, va a ser tarde cortita porque después, eso, son las 7 menos 10. Y a las 8 tengo crossfit en el gimnasio. Así que solo tengo una hora de mi tarde libre. Pero bueno, me gusta mucho más tener los exámenes en la mañana porque luego ya puedo disfrutar como de toda la tarde y toda la noche. Y así es como, bueno, os cuento un poco los planes que voy haciendo y después ya os unís conmigo, ¿vale? Hay 4 cosas que me gusta hacer en mis tardes libres. La primera es poner un poco en orden mi cuarto porque es como que después de un examen, pues es como que dejo un poco la mesa desastre, la cama con los posibles outfits también. Entonces me gusta como ordenar un poco mi cuarto. La siguiente cosa que me gusta hacer es organizarme más o menos, como de una forma superficial, el estudio y el siguiente examen, porque así es como que ya me quedo tranquila durante el resto del día y puedo disfrutar de verdad de las cosas que estoy haciendo sabiendo que ya estoy organizada para el siguiente examen. La tercera cosa que me gusta hacer los días de exámenes es hacer deporte. No lo hago todos los días porque hay días en los que salgo como con mucho dolor de cabeza del examen o en los que directamente paso toda la tarde por ahí con amigos.
Pero hoy es un día en el que sí que voy a hacer deporte y me siento como fenomenal, o sea, aprovechar también estos días para hacer deporte. Otra cosa que me gusta mucho hacer es ponerme al día con las redes sociales, en el sentido de si tengo cosas pendientes que editar, pues las edito. Si tengo correos pendientes de contestar, pues también los respondo. O si tengo algún vídeo de YouTube para editar, pues lo mismo. Hoy justo se me han juntado las tres situaciones, porque tengo algunos reels y TikToks en mente, entonces pues quería editarlos hoy. También me gustaría empezar a editar el vídeo del domingo, porque todavía no he empezado y me gustaría tenerlo preparado. Y tengo que contestar correos de algunas campañas que me han ido llegando hoy. Y la última cosa que os hacía como tradición con mi madre es preparar una cena como rica, cenar viendo una peli y estar así pues hasta la hora de dormir. Es mi momento favorito de los días de exámenes. Así que nada, os venís conmigo durante esta hora, a ver si la aprovecho bien. Una cultura o una conciencia general de que los alimentos deben ser Have you ever felt like giving up? Because you tried and tried, but for the 100th time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye. I know I have drowned in holy water, had my spirit shaken. If you've ever felt like this, can I get a amen? Amen. Can I get a? Y ahora con toda la pereza del mundo nos vamos a cross. Me da mucha pereza, pero sé que me va a venir bien, así que voy a hacer el esfuerzo. Acabo el verde cross. Bueno, ha sido increíble esta clase. Es que disfruto tanto desde que hago deporte, que me gusta de verdad, o sea, yoga, las clases del gimnasio, me encantan y es como que siempre intento dar todo de mí y obviamente hay días mejores y días peores, y eso es súper evidente y creo que también es importante aceptarlo, pero desde que acepté eso y desde que me esfuerzo y desde que lo disfruto, es como mi momento. O sea, obviamente da pereza antes de hacer deporte, yo creo que a cualquiera, pero una vez que te pones es como, buah, tío, qué bien me siento. Entonces, por eso venzo esa pequeñita pereza que me da al principio. Yo creo que ya me despido. Nada, ahora me voy a duchar y ya vamos a preparar la cena. ¡Qué ganas de ese momento! Así que nada, ya a por el próximo examen, que es el más duro, pero bueno, va a ser una semana así. Y se acabó. Gracias, señora Jean de Salazar. Berlín, ¿no?